Buenos días, espero se encuentren bien para los que madrugaron. Está ahí la, el enlace eh, en el chat, vuelvo a enviar. Y también tienen ahí el PIN, el código para las preguntas, ¿no? Vayan haciendo, por favor, yo les espero unos minutitos para poder empezar la clase y compartiendo si gustan también. Buenos días con todos. Les dejo un ratito, unos minutos que respondan para poder empezar la clase. ¿eh? Doctor, eh, buenos días, disculpen. Des, eh, a nosotros nos hicieron crear un Kahoot, ¿no es cierto? Sí. Pero eh, yo no sé cómo, eh, o sea, yo estoy ya en, en mi página. ¿En su aplicación? ¿sí? O la página. Pero desde la computadora, pero no sé dónde poner el código. Ya. Yeah creo que es en cajut mismo déjeme ver porque ahí dice jugar demo eh, es como tres cositas no sé cómo dice si no puede tiene que ir a cajut pero suele haber a ver dónde está. Mía, mía. aquí dice juega demo crea cajut y anfitrión cajut entonces no sé no sé dónde meter el código la verdad A ver, una opción de jugar y no encuentro. Ya le veo si encuentro. Si no, es Miras. el mismo, es, es esta esta dirección que tiene que poner en el en el, su explorador y allá entra a la página directa para colocar el identity, el código. Mira. Claro, pero ahí no sale ya como si estuviera con mi cuenta, algo así. No sale con la cuenta. Que ese era el problema que me perdía yo con los nombres de ustedes alguna vez probando se sí, hice pero no encuentro no hay <laughs> hágale así Yo les había recomendado más bien Colocar primero su apellido y ahora un nombre, porque si no me perdía yo. Ya con el apellido y nombre ya le. Ya me ubico. En descubrir salió la opción de play. Vean. Veamos. No. Ahí va a salir algo. Creo que siempre con el enlace. Por más que quiera que salga con la cuenta. En la aplicación del celular sí sale ahí en el medio de las opciones que tienen abajo. Obviamente entre jugar o creo que introducir PIN y pueden. Porque creo que me va a salir algún 8, no no el que estoy queriendo. No intenten. Yo tampoco no he verificado ya para la próxima. Les verifico si es que hay como bien directo o no. Disculpe, doctor, estaba silenciado. Ya. Yeah. Que faltan personas por terminar. Eh. Paul, Luis, Ashley. Terminen, por favor, para hacer retroalimentación y dar la clase. Y veo Disculpe, que doctor, eh, ¿podría? Sí. Podría estar tanto hacerle una pregunta sobre la práctica de manejo del dolor. Sí. Ya eh, nos habíamos dividido y a mí me toca dar eh, la parte introductoria. Y en la parte introductoria, aparte de definición, fisiopatología, escalera analgésica, nos pedía la terapia y era tanto la terapia farmacológica como no farmacológica. Eh, sí, pero los, en grupos general, ya, claro, eh, los grupos ya. Claro. Los grupos ya tengo definidos, quedábamos antidepresivos y demás. Pero eh, como hay ciertos medicamentos, como por ejemplo los opioides, que todavía no hemos visto dosis y los mismos AINES. Eh, estaba pensando sacar del, del manual de terapéutica que nos había pasado, pero eh, revisando eh, con algunas otras dosis que ya nos ha dado, pues no coinciden y no sé de dónde podría sacar para que coincidan con los que vamos a ver en clases. ¿Analgésicos? Sí, todo lo, lo que es opioides, porque yo pensaba hacer la, eh, la clasificación de, de qué es, de cuáles son los grupos no de digo, medicamentos que dan. No les... No les he dado dosis de ellos todavía en nada, por eso me digo. es más mi duda. Claro, eh, por eso eh, eh, mi duda es qué dosis les daría yo a mis, a mis compañeros en la práctica. Vete la parte del cuadro básico, los medicamentos, que sean AINES o u opioides que estén en el cuadro básico, yo les he compartido también en el virtual. Un, el cuadro básico de medicamentos, la décima edición, escoge los más comunes, también no... Es conveniente tampoco dar todito. Y, y podrías consultar eh, tanto, hay uno, el cuadro básico número 9, el anterior a, a este, tiene con dosis. O si no puedes irte al la update, a la update que tenemos ahí también, el enlace que les había pasado en semanas anteriores, puedes ir y se pone el nombre del fármaco y te, te da también las dosis, lo que es un poco complejo. ¿no? La verdad, porque ahí en, en el UpToDate te puede dar dosis de, 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 por indicación, y lo que yo doy en clase a veces es un poquito agrupando todo, ¿no? Porque si no, solo con un fármaco se nos va ahí el tiempo y tratando de explicar de uno en uno, ¿no? Eh, Busquen algún lugarcito donde haya tablas también de dosis. Yo en el UpToDate conozco de AINES. no sé si de opioides habré hecho una tablita de dosis también. Ya, yeah, del UpToDate yo he dado las últimas veces que he dado la clase esta de AINES mismo, un poco las dosis con margen máximo, con rango y todo. Esa es recomendación. Lo que pasa es que tomo de varios lados para poder dar. No te puedo dar una fuente única. ¿Ya? Claro. Eh, conseguí una, una tabla donde estaban todos los medicamentos que está en el libro de Harrison. Le voy a hacer llegar con Paul para que me pueda decir si es que... Claro, la claro. no se preocupe nunca porque los compañeros en otras eh, temas que hemos visto, si han dado alguna que otra cosa un poco diferente. Y así es: si es demasiado diferente, puede ser un error mío o de otra fuente, pero no suele ser tan diferente. Y esto de los rangos, no se preocupen, ¿no? Que hay márgenes. Por eso mismo les decimos que para estudiar traten de usar del cuadro básico. La novena edición viene cuando, si quieres no estar cambiando y variando, más bien de ahí búscala en el. Es decir, la novena edición debe estar en el internet ahí. Así mismo se llama Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, la novena edición. ¿Ya? Listo, doctor, eh, muchas gracias. Hay un documento grande ahí donde describe no solo las presentaciones y nombres, sino también los detalles de los medicamentos, como una especie de vádemecom, por decirte. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, ya, está bien. Empecemos, nos demoré conversando. conversando. Este, estamos 38. Y no ha respondido a alguien. Bueno, voy a cerrar. Estamos un poquito tarde. Ya ni modo. Pondrán por favor también el en el presente, en el virtual también. Le finalizo esto. Relativamente bien les ha ido. La pregunta 1, les coloqué las opciones. Eh, a ver, ¿cuál es la reacción adversa eh, medicamentosa del paracetamol? O la principal, perdón, he puesto. Ya cuando veamos la clase y les explique, se dirá algunas reacciones adversas del grupo de AINES. Pero el paracetamol no es un AINE propiamente dicho, es más débil no es antiinflamatorio, no comparte las reacciones adversas típicas de los AINES más se le considera como un grupo, un analgésico aparte, ya, entonces eso tendrá muy en cuenta, pese a que le incluya en la clase, o por, eh, porque así está en el texto y también, porque el mecanismo es muy parecido y tiene estas comparaciones e implicaciones con los demás fármacos. ¿Cuál es la acción adversa? Muy a tener en cuenta. Tendrá alguna más, eso sí, pero es la hepatotoxicidad, ¿no? Siempre debo manejar bien el margen de dosis de este medicamento, justamente por esto. Se acumula un metabolito tóxico y puede dar daño hepático, ¿no? La mayoría ha respondido bien ahí. Bien. Esta era un poquito más difícil, creo, la, la segunda. Ya, pero si es que le leyeron también el texto, uh, alguna fuente de los AINES, el bloqueo de la COX-2 dice, eh, modifica la producción de leucotrienos y de ahí la fiebre, que es uno de los usos que tienen los AINES. No es así por este detallito, los leucotrienos, por eso decía que es un poquito, un poquito más eh, rebuscada esta pregunta el bloqueo de la ciclooxigenasa tiene que ver con prostaglandinas y tromboxanos. La lipoxigenasa es en cambio con leucotrienos, y aquí los Aindes no tienen nada que ver con leucotrienos ni lipoxigenasa, ¿ya? Eso es un detallito que igual hay que saber, al menos estando en la clase de fármaco, eh, cuál es la consecuencia del bloqueo de la, de la COX. En este caso, prostaglandinas y tromboxanos son bloqueados, y de ahí vienen los tres efectos clásicos que veremos en clase, que es... Eh, inhibe lo que es el dolor, la fiebre y la inflamación, ¿no? Y me voy a la última pregunta. Esta mismo la dos, han tenido más dificultad vean, un 70%, ¿de cierto? Así mismo la había pensado, era un poquito más detallada esa. Y esta de lo que es el... el eh, indicaciones de primera línea para los aines en relación al dolor, dice, ¿no? Ya. Entonces, eh, el excepto es del cáncer terminal. Recuerden, ahí va mejor los opioides. Podría combinar con AINES, pero no es de la indicación prioritaria. Todas las demás opciones que les puse sí son indicaciones de entrada de AINES. Creo que les puse cefalea, pero migraña les puse, que más 10 menorrea, y también creo que les puse lumbalgia, ¿no? Entonces, ahí sí se da los AINES usualmente más de entrada que en este otro caso, ¿no? Está bien. Eh, espero haberles directamente y respondiendo si tuvieron alguna duda con las preguntas está trabajado eso no estaba reiterando que por favor me echen una manito eh, respondiendo también la asistencia en el virtual eso pueden hacerlo ahorita o más despuesito pero dentro del margen de la clase nada más ya para que quede ahí registrado no que nada más entonces empezamos lo de hoy en la última clase ya había avanzado eh, hasta creo que la clasificación de Aines, ¿ya? Entonces, eh, vamos, a, eh, vamos a describir eso, vamos a hacer esa, esa parte, ¿no? A ver, déjeme compartir pantalla, abrir el iPad también un ratito. Miren, les voy a compartir, este, creo que es una función por wireless, ¿no? Ha de tener un poquito de retraso en la escritura, pero la pantalla es más cómoda para ver para ustedes, es, es más grande y, y, y no interfiere el menú que yo utilizo, que a veces abro y todo, ¿no? Sí, con un poquito de retardo ya les digo en la escritura, pero espero no genere mayor problema. Ya. Yeah. Entonces eh, debe estar ya en su, en su pantalla ya como les decía un poquito hasta más grande vean en la paginita suele ser más pequeña cuando le comparto de la otra manera bueno les digo parece que es más cómodo eh, habíamos trabajado esto de eh, el dolor esta experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión ya producida o que es posible que se genere no esto de real o potencial. Hay distintas maneras de la clasificar. Esto yo les había pedido que en la práctica traten de ver de las demás clasificaciones. Esto, por ejemplo, yo recuerdo en semiología suele haber eh, bastantes más, ¿no? Podrían citarle. Sí, yo le utilicé como base para la clase para hacer mi explicación, siempre de ese propósito más que otra cosa, porque lo que nos interesa aquí es ver los medicamentos, ¿no? Siempre con algo de base. Esta parte de gravedad decía que es lo más interesante. Que si bien yo puedo poner puntos de corte según la escala EVA, la escala visual numérica para dolor, eh, y lo hay, yo les decía que más bien leve, al ser una experiencia muy subjetiva, más bien le relacionen con si le invita si o no sus actividades cotidianas. En el leve no modifica. Una persona por más dolor puede seguir haciendo sus actividades diarias. En el moderado ya interfiere, aunque. No, mayormente en el severo es totalmente marcado la interferencia en el trabajo, hasta en el mismo sueño, ¿no? Entonces, obviamente, eso creo que es más eh, decidor de la gravedad de un dolor o no. Recuerden que el dolor es muy subjetivo también, de una persona varía, la verdad. Esto claramente en el, entre hombres y mujeres, ¿no? En general estoy hablando. Eh, las mujeres tienen cierta tolerancia mayor al dolor que el hombre, ¿no? Suelen hacer bromas al respecto, a esto de. El dolor de muela es muy parecido al dolor de parto de la mujer, ¿no? En el hombre estoy hablando. Pero bueno, ya es cuestiones individuales en el dolor. ¿esto? Incluso entre distintas personas, algunas tienen más o menos de acuerdo al, al cuadro doloroso, ¿no? Muy subjetivo. Y lo del manejo eh, del dolor, esto, por ejemplo, en la práctica sería bueno que, que traten de desglosar. Esto se les ha pedido. Que tampoco una revisión extensa, extensa, pero sí de lo que yo traté de hacer un poquito, eh, hablando un poquito más de las terapias alternativas comunes, en qué tipo de dolores se utiliza, y esto también de los AINES, opioides, no todo el grupo, porque eso yo doy en clase, sí digamos que son los AINES, si quieren la clasificación y algún uso, esto es una idea apodosa, no mucho, nah, no es necesario que se extienda demasiado, y lo mismo en opioides, y de los demás, más que un detalle, detalle, decir en qué aplicaciones de dolor podrían tener algunos de estos grupos o si encuentran alguno más, que mejor, ¿ya? Entonces, esa es la, 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 la parte, ¿no? Yo a veces me entrometo en lo que vemos en práctica, pero es para orientar también la clase, ¿no? Y, y no quedar así la idea sin una base, ¿no? Bueno, y lo de la escalera energética de la OMS, hay variaciones de esto, ustedes busquen. Les decía que solo hasta la tercera escalón es lo habitual, pero bueno, alguien le ha agregado la cuarta mismo y que es para cáncer, aunque se trata de extrapolar en otras aplicaciones de esto, de la escalera energésica, leve, moderado, severo. Recuerden, entro con Aines y puedo combinar con, con analgésicos. Puedo, no es estrictamente necesario. Ah, en, tal vez alguien que ya buscó que me estaba preguntando la práctica dice Aines eh, o paracetamol, es por lo que les comentaba, el paracetamol. Eh, no se considera AINE per se, ¿no? Opioides menores tipo tramadol, codeína, que en el segundo escalón, opioides mayores tipo morfina, eh, serían un escalón ya superior, ¿no? Eh, en el cáncer van siguiendo esta secuencia, ¿no? Empiezan con leve y luego va a moderado y severo y también con lo mismo de los medicamentos, ¿no? Llegando incluso a este momento de terapias un poco ya más agresivas, invasivas de puesto, y hay otras opciones también ahí, ya para la parte del paciente terminal, ¿no? Yo, como un ejercicio mental, les había dicho, cuadros de dolor leve, en comparación siempre con los otros, ¿no? Cada persona puede sentir incluso intenso. ¿no? Uno de los cuadros que puse aquí, eh, digamos, la dismenorrea, la cefalea, un traumatismo menor, eh, quemas, eh, la lumbalgia mismo, eh, entre otros, eh, les consideraré como dolor leve donde va de base los AINES, y dolores moderados como los cólicos, biliar renal, en la parte de dolor posoperatorio va bien los opioides menores, aunque aquí también podemos usar los AINES más potentes, ya voy a explicar justo eso. ¿sí? Y en los severos, ahí va eh, básicamente los opioides mayores, con un detalle que ya adelanto, los opioides mayores no tienen techo analgésico, Ahí puedo yo subir y subir la dosis conforme tolere el paciente en las reacciones adversas y siempre que tenga dolor. Creo que no es tan inmediato la, el ascenso, pero se va graduando la dosis conforme va evolucionando la enfermedad y suele seguir y seguir subiendo y sigue subiendo el efecto. Con la mayoría de fármacos no podemos hacer eso. Sea los otros opioides, sea los AINES y cualquiera de los demás grupos que hemos visto farmacológicos, porque hay una dosis mínimo y una máxima que hemos aprendido. Aquí, tal cual, no. Ya en los opioides mayores, manejando dolores, estoy hablando sobre todo. ¿ya? Y esto que ya avanzamos con ustedes también, que es un AINES, la sigla viene de antiinflamatorio no esteroideo, yo les había dicho que alguien le llamó así. Por compararle con los corticoides, que son antiinflamatorios más potentes derivados de hormonas de esteroides como el cortisol, ¿no? De ahí viene este nombre, ¿no? Alguien tal vez se eh, preguntaba por qué le llamaron así o ese detalle, es por esto, la comparativa con los corticoides, ¿no? Es decir, de, de los medicamentos más utilizados, más prescritos y también más automedicados, hay que tener muy en cuenta también en esta sección automedicación no debería ser así tan tan mayor la verdad la automedicación hay que tener cuidado y también cuando traten pacientes eh, algunos no consideran automedicación los pacientes de esto y hay que preguntar bien si está tomando algo o, o regularmente toma algo de esto no para por ejemplo para cefalea suelen automedicarse mucho los aines no y algunos no informan o no no le consideran como medicamento tal cual para eso no pero bueno y llegamos hasta esta parte de clasificación. Entonces, si bien hay una subclasificación de grupos, que ahí están las iniciales, ya les iré diciendo, eh, la base más bien para manejar estos medicamentos es de acuerdo a esto del mecanismo de acción. Que vean, no he puesto el criterio, siempre se pone, se me ha pasado, ya le agrego despacito en, en lo que les pase el, el documento. Dice no selectivos. Eh, tenemos eh, eh, que actúan en COX-1. COX-2 son los medicamentos, eh, o los clásicos, por llamar así, los originales, ¿no? los primeros que salieron, bloquean las dosis o formas. La COX-1 es eh, constitucional. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es fisiológica. Se, se encuentra en el cuerpo cumpliendo funciones eh, tipo, por ejemplo... Eh, producción de moco a nivel de estómago y protección gástrica, vasodilatación renal y aumento del filtrado y básicamente con la función renal y la diuresis eh, a nivel de vaso sanguíneo y plaquetas recuerden en vasos sanguíneos es vasodilatador en plaqueta es proagregante la función que, que cumple ya yo le bloqueo y ya lograba la parte de antiagregación recuerden que vimos en en la aspirina mismo en cambio, la COX-2 es más patológica, o sea, cuando se presenta una alteración en el cuerpo, se produce, normalmente no hay mucho, alguna función cumple, pero no es tan cotidiana, es más patológica, y tiene que ver mucho con el, los procesos dolorosos, inflamatorios, con la fiebre, con la producción de fiebre, esta COX-2. Entonces, al inicio no se sabía, pero bueno, ya luego se caracterizó y se encontró que la COX-2 es la más dependiente de estos procesos patológicos, y qué se hizo se buscó justamente eh, medicamentos que, que tengan esa propiedad, ¿no? Que, que vayan y, y sean específicos sobre la constosis y se encontró. La maravilla al inicio, ojo, oh, la maravilla, pero reducieron algunas rams Pero luego a largo plazo se encontró algunos problemas. Y hoy en día no es que ustedes deban preferir por preferir los selectivos, ¿no? Eh, pueden usar cualquiera de los dos grupos dependiendo ya del cuadro clínico, dependiendo de la edad del paciente, de las comorbilidades de las enfermedades acompañantes, de la situación del paciente. Hay que analizar bien para ver cuáles cojo de los selectivos y los selectivos. Les adelanto, esto vamos a ver en RAMs. La, hay algunas, pero bueno, una de las RAMs más característica y lo que más preocupa, preocupa y preocupó cuando se buscó otras alternativas es el daño gástrico con los no selectivos. O sea, quien no ha tomado un AINE y en menor o mayor medida le ha molestado el estómago, ¿no? Desde una dispepsia, una epigastralgia, pasando ya a personas un poco más sensibles o que tenían patología de base, hasta producción de gastritis, úlceras, hasta una hemorragia digestiva. O sea, desde algo muy leve hasta un poco más complicado puede verse la gastropatía, se llama por AINES, ¿no? Entonces, verán, si el paciente tiene de base una úlcera, este momento activa o en, los últimos, en el último mes tuvo una úlcera, no voy a dar yo un, un AINE no selectivo. Me voy a los selectivos donde ha disminuido bastante este riesgo. si sí lo tiene, pero es bajo. ¿sí? Otra opción es combinar con omeprazol, con los IVP, ¿no? Que, que ustedes conocerán que, que existe, ¿no? pero bueno, aquí hablando solo de AINE, me iría al otro grupo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema del otro grupo? Ya está, es delicado también, no es que esté así muy, muy superficial su, su problema. Eh, retiene sodio más intenso que los no selectivos, aumenta bolemia, aumenta presión arterial. También tiene alguna acción vasoconstrictora que ya iré explicando en rams Tiene una acción proagregante plaquetaria, genera también trombosis. Bueno, los mecanismos ya les expliqué. Entonces, también lo pueden razonar lo pueden leer también en cualquier texto la parte importante de estos mecanismos es que llevan a un mayor riesgo de infarto y SVE vean que es preocupante también eso que la persona aumente su probabilidad de infartarse de tener SVEs isquémicos no entonces qué tienen que valorar justamente si tienen o no patologías que aumenten el riesgo cardiovascular y Digamos, si ya tienen varios o tienen un riesgo cardiovascular alto, como aprendimos en la práctica, los factores de riesgo y cómo calcular también el riesgo cardiovascular, no usaría los selectivos. O usaría tal vez en algún esquema muy corto por, por eh, eh, bajo tiempo, básicamente, usaría los selectivos. A largo plazo no podría, si es que ya tiene riesgo cardiovascular. Eso hay que valorar bien para usar los selectivos, ¿ya? ¿sí? Por eso decía, ambos grupos se utilizan, hay que valorar bien las condiciones del paciente para ir aplicando. Y bueno, ahora sí de memoria los nombres de los subgrupos, eh, ahí vayan captando, y los nombres de los fármacos que ya les había dado, ¿no? De los no selectivos tenemos derivados del ácido salicílico, obviamente el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿no? Tenemos el ácido salicílico también, que este más que N per tiene un uso tópico, ya les diré para qué, ya. Un uso eh, en acné, en algunas eh, soluciones eh, con hiperlesiones eh, hipertróficas, ahí, ahí se da, ya, ya les diré en indicaciones. Eso, eso tal cual. Derivados del paraminofenol tenemos el paracetamol. Que tiene otro nombre, ustedes conocerán. También se le puede llamar acetaminofén, ¿no? Aquí le dejo en medio resaltado, porque recuerden, al ser más débil, al no tener acción antiinflamatoria, en las áreas infla inflamadas se produce una buena cantidad de peróxidos. La molécula esta, el paracetamol, se inactiva con los peróxidos de manera que no puede tener un efecto antiinflamatorio, ya. Por eso no es AINE. La Aine para ser AINE tiene que ser antiinflamatoria, ¿no? ¿Ya? Y además, como un detalle, yo les decía que no tiene las RAMs típicas de, de lo, del grupo como tal. Es más, cuando no puedo, usar AINE es la principal alternativa. La mayoría de veces es paracetamol tal cual, ¿ya? Porque no, no comparte las RAMs eh, que suelen tener típicamente. O si la tiene tal vez alguna, es mínima o menos problemática, ¿ya? Más bien lo que deben tener muy presente es el hepático, les había dicho, derivados del ácido propiónico. Ojo con este detallito también que voy a decir. Eh, son eh, los más nobles o dentro de los más nobles de los daños. O sea, sí tienen reacciones adversas, pero suelen ser menos frecuentes. Es el grupo más tolerado. Aquí tengo al ibuprofeno y al naproxeno. Vean, es tan tolerado que. Muchos de los AINES, no es que se pueda utilizar indistintamente en niños, el ibuprofeno sí, es muy seguro, ¿no? El paracetamol mucho más, porque es lo que más se prescribe en niños, ¿no? Pero el ibuprofeno también tiene un buen uso, ¿no? Entonces eso, eso tener muy en cuenta, es tal vez el grupo más seguro con menos probabilidad de RAMS, no de los AINES, al menos no selectivos, derivados del ácido propiónico. Que RAMS, estoy hablando especialmente de la gastropatía, recuerden que es de los no selectivos. Derivados del ácido acético. Estos tienen bastantes RAMs, tampoco tan problemáticas, pero las tienen, hay que tener cuidado del uso. Ya, especialmente se debe recomendar en esquemas cortos, sobre todo en vía parenteral. En vía oral sí se puede extender un poco más. Ya, entonces aquí tenemos al famoso diclofenaco, al ketorolaco y algunos más, ¿no? Este. Son tan potentes, sus dosis equivalen a la, al rango inferior de la morfina. ¿ya? O sea, son, muy, son los más potentes analgésicos. Tal vez ese detalle hay que recordar de los derivados del ácido acético, diclofenaco y ketolaco. ¿ya? En potencia son los más potentes, pero también las RAM son más frecuentes. ¿ya? Con la potencia viene también ese riesgo. Derivados del ácido enólico, los de abajo ya son menos utilizados, los de arriba son tal vez los más característicos, que hasta ahí, hasta donde llegué ahorita. Tengo el piroxicán, el feldene tal vez suene, el ácido mefionánico, derivados del ácido enólico y del piroxicán, del ácido mefionánico mismo, el ácido mefionánico. A dos pirasolínicos, le puse el último, porque en muchos países, en muchas guías, ya no aparece este fármaco por una RAMS que tiene hematológica, pero en el país tenemos. Tal vez haya una influencia racial también, de que eh, en otra zona es, eh, es poco descrita o poco probable esa RAMS, que es más común en las personas de raza blanca, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa no van a ver este fármaco, es la novalgina. Tal vez no le suene el genérico, pero es la novalgina este, la novalgina. Bueno, entonces ahí está la parte de no selectivos. Me voy a selectivos, ahí sí casi no importa los nombres de los subgrupos, porque hay que solo saber la parte de si eso no es selectivo, básicamente. Derivados del ácido enólico es el meloxicán, no sé si le suena a alguien, es el Movic. Uno de los comerciales derivados del ácido acético, tenemos el etodolaco, de, eh, una sulfamida, este, también un medicamento conocido, nimesulide Hoy en día también en tendencia a usarle menos por unas RAMs que tiene, en muchos países también retirado del mercado. Y tenemos la parte de, de lo que es eh, los selectivos, tal cual se llama COPSIBS ya van a ver por qué por la terminación básicamente de los nombres el primer fármaco les pongo en a ver en qué colorcito este es el Rofecoxib, retirado del mercado por este riesgo de infarto y de ese que se encontró ¿no qué medicamentos tenemos en nuestro medio en el cuadro de medicamentos está el celecoxib y uno nuevo que ha salido bueno no nuevo uno que en, en, en los últimos años se está utilizando bastante Etorico Decía que este grupo se llama los cosiv por la terminación que tienen, ¿no? Cositoditos. Ahí está la clasificación. Entonces, a grabarse, a memorizarse, esto ya es memoria pura. Yo di algún detallito extra de cada grupo, eso sí, nada más como, como consideraciones para su aplicación, su uso mismo y su decisión, si, si dan o no el medicamento, ¿no? Ya. Entonces, ahí está la clasificación. Pasamos a la siguiente componente. Ya, que va a ser la parte de farmacodinamia, ¿sí? A ver, tenemos el punto 3. Ya las dos cosas que siempre revisamos, mecanismo de acción y la parte del efecto. Ya, entonces el mecanismo de acción, según lo que también les he preguntado, han leído y resumido, porque hay como también explicar un poquito más, es inhibir la ciclooxigenasa. La, a ver, la Cox. Eh, recuerden que lo que es la ciclooxigenasa eh, actúa sobre un derivado de lo que es eh, la membrana celular, ¿no es cierto? Que es el ácido araquidónico y produce... Dos elementos que son prostaglandinas y tromboxanos. Pongamos si gustan para que lo tengan ustedes muy presente eso. Decía que viene el ácido araquidónico, que es un producto de degradación de las membranas celulares. celulares ácido araquidónico. Y esto produce lo que son prostaglandinas y los tromboxanos. ¿sí? Este. Ya, esa es más o menos la vía eh, fisiológica de, de la producción de prostaglandinas y tromboxanos, TX, es, tal vez no se lea bien mi, mi letra, TX, la de tromboxano, este, y que estos cumplen con funciones, ¿no es cierto? Les dije estómago, riñón, cardiovasculares, hematológicas, pero también se inducen cuando se produce una lesión, un daño en algún tejido y mediando los procesos de inflamación, dolor y fiebre, ¿no? Normalmente eso es lo que hacen a ver, Pongamos en azul eh, entre otras funciones ya ahorita no me interesa mucho esas otras funciones para el efecto de inflamación dolor y fiebre ya qué voy a hacer yo con los medicamentos con los AINES. voy a bloquear la cox ya a ver cómo le pongo. Voy a bloquear la COX, pongámosle así, bloquear la COX y obviamente disminuye el proceso de inflamación, de dolor y fiebre. ¿Tú? Ahí está explicado un poquito esto, que indirectamente me bloqueé también la COX que cumplía con una función y, y sí, y justamente ese es el problema en las reacciones adversas, lo que va a generar las reacciones adversas, ¿ya? Bueno, Entonces, ahí está explicado la parte del mecanismo de acción. Es lo que hoy día les puse mismo y que algunos tal vez ese detallito, no sé, no, no, no tomaron en cuenta. Lo de los leucotrienos no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, inhibido la Cox, recuerden, puede bloquear a la Cox 1 o Cox 2 dependiendo si es selectivo o no selectivo, ¿ya? Eso ya vimos en la clasificación. Paso al efecto. Hay tres efectos clásicos, las TEDAS, ¿no? Las TEDAS, que es básicamente eh, antiinflamatorio. Al bloquear la inflamación, cuando tengo que razonarle con el dolor. Y por donde entramos en la explicación, o no, justamente en dolor. Y antipirético para la fiebre, ¿no? Reduce la inflamación, el dolor y la fiebre. Ya, esas son las tres acciones básicas, los tres efectos básicos de estos medicamentos. Ya. Pero tienen alguna más, ¿no? Vamos a poner otras acá. Y estas son específicas o puntuales de algún medicamento. Ya no es que sea del grupo tal cual, más bien es medio específica de, de alguno que otro medicamento, ¿no? Y ustedes recordarán, por ejemplo, antiagregante plaquetario, ¿no? Nunca o poco les hago participar, pero ya que hagamos, conocen ustedes. ¿Cuál es el antiagregante? ¿Quién me dice? El Hostia. ácido acetil salicílico. Sí, el ácido acetil salicílico, la aspirina. ¿ya? Algunos son queratolíticos, ya esto sí si les doy yo, queratolítico, es el ácido salicílico, ya. Justamente sirven para los queloides, para lo que es, eh, por ejemplo, una verruga, ya a nivel dermatológico. Sé que hay muchas opciones, esta es una de ellas para justamente... Eh, como que escoriar no, oh, así la palabra, sino raspar un poquito las lesiones, como que limar, por usar este término un poco grosero, y ir y, 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 y reduciendo la lesión, ir reduciendo también esto de los agujeritos que genera el, el acné, también se utiliza, entre otras alternativas, ¿no? Un queratolítico para disminuir el, la parte visual mismo de esas lesiones que quedan por el acné, ¿no? Hay muchas otras opciones, ¿no? Vean que este ácido salicílico AINE por sí no es, más bien tiene esta aplicación más dermatológica tópica. Listo. ¿Qué más? Tenemos también un medicamento que es espasmolítico, Pasmolítico. ¿ya? O sea, además de ser AINE, también re relaja el músculo liso. Es más, de las RAMS puede tener alguna relacionada con esta rela relación del músculo liso como tal, que es la dipirona, ¿ya? La dipirona, la novalgina se usa justamente para dolor cólico, también bastante por esto, ¿no? Porque tiene una acción relajante del músculo liso como esta, como aparte, ¿no? ¿Qué más puedo aquí ir citando eh, para el, como como aplicaciones o efectos de los medicamentos? Cierre del conducto arterioso, de, sea le pongo conducto arterioso, ya. Este, ustedes aprenderían en, en biología que en alguna patología por algunas condiciones el conducto arterioso no cierra, ¿no es cierto? Y eso puede generar complicaciones. Entonces se puede cerrar farmacológicamente con un medicamento. Hay varias opciones, pero el ibuprofeno hoy en día es, de, es muy conocido, muy utilizado en este sentido, ¿no? El ibuprofeno para el cierre del conducto arterioso. Y a ver cuál podría ser una última eh, a ver, creo que está ahí. A ver, la amenaza de parto pretérmino podría ponerle. A ver, aunque ya aprendimos medicamentos más interesantes ahí, o más que eso, eso sería como indicación: cuál sería el efecto que, que es aprovechable y que también ya, ya les he eh, comentado este término en alguna clase previa, útero inhibidor disminuye la contractilidad uterina, ¿no? Entonces, eh, ¿qué medicamentos aquí? La indometacina, pongamos, este no les di, ¿no? Es un medicamento hoy en día con pocas aplicaciones. Esta misma acción uterina es es, eh, es eh, poco utilizada porque hay mejores fármacos. El nefedipino alguna vez les di, y aprendimos. Hay también los beta bloqueantes, hay antagonistas de la oxitocina también que salieron como último grupo, que son mejores que este, este casi ya está en desuso. Este fármaco también provocaba bastantes ramos y no, no se usa muy, mucho hoy en día, ¿no? Bueno, ya, ya les... Hombre, es un no selectivo, pero está la indometacina Si no, mal no recuerdo, sí, es del grupo, a ver, de la parte del ácido propiónico, creo que era, se me va la verdad específicamente a qué grupo es este. Pues ahí está algunos efectos más y creo que me comeré o me olvidaré algún hito más específico, pero como clase está bien ahí puesta: los tres clásicos, de alguno que otra parte ya, puntual de algún medicamento. Eh, a ver, esto yo les voy a hacer mismo: se me ha ido de la clase anterior, del grupo otro que di ayer. Dime un segundito. A ver, está la. Le armo yo mismo y voy explicando, ¿no? <coughs> ya, entonces vamos a explicar la parte de farmacocinética. Todavía estamos con un tiempo y RAMs. tal vez avancemos. Hasta ahí, in, 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 indicaciones, eso queda para mañana, igual dosis. A ver, eh, farmacocinética es el punto 4, creo. Yeah, farmacocinética... Ya, es como un liposoluble la explicación del grupo, estoy diciendo. Pero sí voy a dar algunos detalles que deben manejar ustedes en, en alguna de los procesos. Siempre solemos describir absorción. Ya, ahí dejo un espacio en absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, primero voy a describir las vías enterales. Ya se da en vía oral. Ya todos, todos los medicamentos. Ahí no necesito yo hacer una, una, una explicación mayor. Todos los medicamentos que al menos les di en la clasificación son vía oral. Paso a vía, eh, a ver, eh, sublingual. Ya donde obviamente se absorbe rápido, tiene un efecto rápido. Es la característica de la vía sublingual. Y vamos a colocarle. Y para ir haciendo, no sé si alguien avanzó a ver que estaba resaltado. Vamos a ir haciendo aquí unos colorcitos. Eh, para luego aquí en la tabla de clasificación también que ustedes tengan esa correlación en verde, los de vía sublingual. Listo, ahí están los aires que he estado priorizando en la clase. ¿Quién sabe cuál es sublingual? Ninguno. El que sí, está bien. Sí, el que todo lo que así pongo el... Diclo. Que torolaco, ¿ya? ¿Cuál otro? Ahí hay dos hitos que yo recuerdo. No hay creo que ninguno más, ¿ya? Este tal vez no le conozcan. El piroxicán también es, es su igual, ¿ya? Está bien. Continúo mi explicación de vías. Ahora voy a colocar vía rectal. Deberán saber esto si se si equivocan. No son muy curiosos ustedes. A ver dónde la biodisponibilidad sí es buena, pero tampoco muy alta, ¿no? respecto a la vía sublingual y vía oral, la vía rectal es el medicamento más utilizado en niños. Ya al menos el que tienen que recordar cuál es el más utilizado en niños y viene vía rectal. ¿Cuál creen? Ibuprofeno. Paracetamol. ¿Sí? ¿El paracetamol? ¿Sí? No, el paracetamol. Sí. El ibuprofeno ibuprofen. también se utiliza, pero de los dos que tienen eh, eh, a, 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 a vía rectal es el paracetamol principalmente. Y entonces de nuevo. Les resalto a ver con qué color les dice a ver no le puse o sea, voy a usar un amarillito ahorita entonces les resalto el que es rectal a ver es el paracetamol ya ahí está aunque por el mi negro que puse hace un ratito eh, no se ve bien pero bueno ya cuando les pase el de a lo mejor apreciar mejor el dicrofenato también es vía rectal a ver cuál más creo que de los que están ahí citados estos son los dos principales rectales ya Paracetamol mucho en niños, diclofenaco. También en niños no es muy seguro el diclo entonces no es muy recomendable. Más en adulto, el diclofenaco. Continúo mi descripción de vías. Me voy ahora a parentes en las más cotidianas, la muscular. La absorción es altísima, ¿no? Es casi 100%. A ver, ¿qué medicamento es el típico eh, vía muscular? ¿Cuál creen? ¿Diclofenaco? ¿Diclofenaco? Sí. Está bien, justamente, ahí hay varios, pero obviamente el más característico es el diclofenaco, ¿ya? Ahí le puse en moradito. ¿Cuál más? del mismo que torolá, aunque que si es más otra vía parenteral. ¿Cuál más le podría dar muscular? La dipirona. ¿Sí? A ver, el meroxicam también es muscular. Hasta ahí, ya, hasta ahí vean que les di algunos musculares que se puede usar, ¿ya? El diclo es el característico, el más conocido, sí, claramente, ¿ya? A ver, eh, me voy a otra vía, me voy a la vía venosa. Puede ser directa, dependiendo del medicamento, o diluida también, ya depende del medicamento. Ya les digo cuál es diluido, los demás es casi directo, no necesitan un cuidado especial. La solución es completa, ¿ya? Entonces, a ver, me olvidé, el, a ver, colocar un resaltador, a ver cuál utilizo, a ver, este cafecito lo voy a utilizar para vía venosa tomate ya ni veo bien, entonces vía venosa voy a ir en orden aquí hay varios ya cuál es el clásico vía venosa era el que torolaco el que torolaco era el clásico vía venosa, pero hay varios más si quiero recordar uno especial y que van a verle con cierta frecuencia venosa es el que torolaco, pero el paracetamol incluso aquí en el país en el cuadro de medicamentos ya viene vía venosa. Les comento que el ibuprofeno también tiene una presentación venosa, especialmente para este uso del cierre prematuro, perdón, el cierre de la, del conducto arterioso. Pero no sé hasta qué punto se consigue fácilmente. Este es más difícil, ¿ya? A ver, ¿qué otro vía venosa? El dicro, no es resalto, pero si hay una presentación venosa, no es común. Y a lo mejor apréndanse como, como muscular, mismo que les di. La dipirona también es venosa. Esta es la que tiene el cuidado. Recuerden que relajaba el músculo liso. Y por en el rato que relaja el músculo liso, ¿qué puede hacer con el vaso sanguíneo? ¿Qué hará si es que relaja el músculo liso con el vaso sanguíneo? Respóndanme. Hipotensión. Vasodilatación. Sí, vasodilatación y con consecuencia de hipotensión. Entonces, para evitar la hipotensión, no le doy directo, ¿no? Sino le diluyo un poquito y le paso lento para evitar esa rancia. ¿sí? Los demás aines no tienen esas RAM, es una rams propia de la dipirona, ¿ya? Bueno, está bien. Creo que ahí está. Y termino, ahí ya no voy a resaltar que también existen otras vías tópicas. Hay varios aines que vienen por vía tópica. Les pongo aquí todas las vías. La vida disponible es baja, obviamente, pero en las vías tópicas. Es dérmica, es ótica para el oído, oftálmica. Etcétera, incluso, ya tiene bastantes vías de aplicación tópica. Y más bien, acá les coloco el medicamento per o puntual: es el diclofenaco el más importante, eh, no el único. Si he visto que viene eh, por ejemplo, lo que es el ibuprofeno, más raramente, entre otros, pero el diclo vale la pena recordar bien. Para una inflamación para de, de, de lo que es el ojo en la, en la parte superficial, puedo dar un colirio de diclofenaco. Para una titis externa, no, no media verán, la externa donde haya dolor, puedo dar diclo. Lo mismo para lesiones menores, superficiales en piel y lo mismo traumatismos menores, del tipo típico futbolista, ¿no? podría ser también al diclo, aunque bueno, los futbolistas le suelen utilizar más la lidocaína, ¿no? Para el golpecito que han tenido en el juego, ¿no? Pero podría también utilizarse. Ahí está. ¿Ya? Eh, no sé si hay un resaltador azul, pero que no. Pero nos vamos a inventar ahorita un resaltador, ¿ya? Para ponerle también al diclo con ese color, a ver, acá pongámosle. ¿Ya? que tiene esta vía también, las vías tópicas, azul o morado, con alteración en los colores. Bueno, este, ahí están las vías, ¿no? Entonces voy a distribución, distribución alta, penetra en barrera matencefálica, si es bueno, es más, Néstor no expliqué, pero la acción antiinflamatoria y analgésica es periférica en los, en los tejidos, en las terminales nerviosas, y la acción antipirética más que periférica y central en el centro termoregulador. Ahí es donde modifica la temperatura y desciende la fiebre. ¿ya? Tienen que pasar la barrera hematoencefálica para llegar ahí. Eh, esto es condicional lo último. Algunos, no todos se unen bien a las proteínas. Les coloco justamente qué medicamento, el naproxeno, que podría generar interacciones en ese lugar con algunos otros fármacos tipo warfarina, por ejemplo. No, no todos los índices, más con algún fármaco puntual. Metabolismo hepático. Aquí un detalle: la mayoría genera metabolitos inactivos, ¿sí? Que es lo cotidiano, pero un otro fármaco genera metabolitos tóxicos y son hepatotóxicos. ¿Cuál, por resaltar muy puntualmente, cuál era hepatotóxico? ¿Qué medicamento? El paracetamol. El sí, yeah. El paracetamol. Ese vale la pena reparar, ¿sí? paracetamol. ¿Ya? El nimesulide también tiene eso, ya no me da ahí el espacio de ponerle, bueno, pongámosle acá cajito nime sulide. También tiene ese riesgo por el metabolito tóxico. El resto de AINES si algo tienen es bajo o no lo tienen, ya ese riesgo. Y voy a la parte renal. Ya, en la parte renal obviamente se elimina más como metabolitos. La mayoría de AINES se acumulan aquí. Pongamos en azulito eso, acumulan y tienen riesgo renal. Ya son nefrotóxicos también la mayoría de aines. Eso hay que valorar también para usar los aines, el riesgo renal. ¿ya? Bueno, paso al punto 5, que es la parte de a ver qué nos toca. Eh, Rams, ¿no es cierto? Reacciones adversas. Entonces, en la parte de reacciones adversas, Estamos casi con tiempo. Voy a, a solo dejar ahí englobando. A ver, ¿dónde está? Un horadito voy a utilizar de los no selectivos. Dígame, por favor, ¿cuál, cuál estaba ya resaltando que es la RAM más característica de los no selectivos? La gastropatía. La gastropatía. Ya, ya, luego tengo de los selectivos, ¿cuál era la reacción adversa más característica de los selectivos? Cardiopatía las cardiovasculares y esto del sb del infarto, ¿no? ¿Ya? Comunes, voy a poner que es para todos tal cual, alguna especial si quieren específica ya de algún medicamento puntual hasta que razonaron por ejemplo de la hipotensión, ¿no es cierto? Con con la dipirona, por nombrar un hito. Entonces les hago un listado rápido y así valdría la pena tal vez explicar un poquito ya con más detalle la próxima hora estamos ya con el tiempo les coloco los que ya les dije, ¿no? Gastropatía por AINEs desde un dolor, una molestia inespecífica, una dispepsia, hasta ya lesiones graves y evidentes como una gastritis úlcera y una hemorragia digestiva alta puede provocar, ¿ya? Es el principal riesgo de los no selectivos. La parte de selectivos es el incremento del riesgo cardiovascular, que ustedes saben es básicamente un incremento en la probabilidad de infarto y del SB. El SB isquémico, recuerden, ¿ya? Eso en los selectivos. Eso valoren bien antes de usar un no selectivo o un, o un selectivo. En las comunes, los AINES tienen como problema también cotidiano la alergia. Más de los no selectivos también tienen un riesgo de sangrados. Esto es más con la aspirina por la acción antiagregante pero en general de los aines también hay que tener en cuenta con los no selectivos más, pero la probabilidad de sangrado también ya. A ver, ¿qué más? Y me voy a esto, toxicidad Recuerden que la prostaglandina abría lo que es la arteri arteriola aferente, aumentaba la diuresis. El rato que yo bloqueo con el aine, la prostaglandina, la Cox, inicialmente reduce la función renal, además de otro datito que les di hace un rato de que se acumulan en el riñón y son nefrotóxicos, ¿no es cierto? Los AINES, como tal, unos más, otros menos. ¿Cuáles eran los AINES más potentes? De los el ketorolaco no y el grupo y ya, y o sea, además del riesgo gástrico también son los de más elevado riesgo renal. Y de ahí cuando usan parenteralmente, por ejemplo, el ketorolaco, no más de tres días. Uso venoso, ya si le paso oral puedo extender un poquito más. Y el diclofenaco no más de 5 días de uso eh, continuo muscular. Si le paseo, si paso a vía oral es otra cosa. Pero si reuso continuamente, no más de 3 días del 1, no más de 5, a 7 le ponen otros, lo del diclo muscular continuo. Pero, ¿ya? Si les paso, que habrán visto mucho que les pasean al diclofenaco, ya varía eso y ahí sí hay un rango establecido. En vía oral disminuye ese riesgo. Y si tengo que usar más a largo plazo, pues usaría más bien vía oral con más seguridad. Y algunas ramas específicas, con eso termino. Por ejemplo, hepatotóxico. ¿Cuáles eran hepatotóxicos? El paracetamol. El paracetamol. No, 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 no. Y el paracetamol. Eh, voy a poner solo la, eh, la inicial porque no me da. Y el nimesulide también. Paracetamol en general es dosis dependiente. Vamos a aprender. Hay un margen máximo de dosis del que no se pasen para evitar esto, ¿ya? Eh, si hay patología hepática de base, obviamente ya disminuye esa dosis de margen, pero deberé buscar una alternativa o bajar a lo mínimo posible la dosis si tuviera ya daño hepático previo el paciente. Y el Nimesulide es especial. En adolescentes por vías metabólicas alternas, recuerden esas clases que aprendieron de farmacología en las niñas y adolescencia, las niñas y adolescentes tienen como no solo inmadurez, sino también tener funciones diferentes crea metabolitos tóxicos diferentes de lo que veo en el adulto y genera estas ramas y en las mujeres también puedo ver esto es más dependiente de la capacidad metabólica las mujeres tienen menos masa hepática estoy hablando en promedio y menos capacidad metabólica que el varón si van a utilizar el nimesolido, sería más seguro en el adulto varón ya más que mujeres y no se diga en niños en, sí, en niños si no utilizan en niños y adolescentes entonces, eso, hepatotoxicidad, eh, ¿qué más podría decir? A ver, eh, lo de agranulocitosis, pongamos agranulocitosis. Es más, esto con eh, la dipirona, por eso no se utiliza en los países de raza blanca, anglosajones, por este riesgo que es delicado. Pero por suerte en nuestro medio, en nuestra raza es, es poco cotidiana, no se describe, por eso se sigue utilizando, es con la dipirona. Ya, recuerden, esta misma generaba hipotensión y taquicardia en lo que es eh, vía venosa, ya por ser relajante del músculo liso. Eh, ah, y en la última, y ahí termino: acidosis. Eh, lo que es el ácido acetil salicílico con el uso crónico, a veces en el agudo, en intoxicaciones, altera lo que es la, la respiración. El equilibrio ácido-base genera acidosis de tipo metabólico, ¿ya? Es un cuadro un poco complejo, que hay que terapia de soporte, no tiene antídoto, pero podría verse con, con, con el ácido acetil salicílico, ¿ya? Bueno, no recuerdo alguna otra rama, la verdad, particular o puntual. Si ya me viene a la mente para mañana, les agregaré, pero ahí está la descripción básica. O si sea, el día de mañana empiezo con interacciones y me voy a indicaciones y dosis, en la primera media hora. La siguiente parte, ya hacemos la introducción de opioides, que también me tomo una hora y media para llevarnos hasta la siguiente del jueves, ¿no es cierto? Y ahí acabamos todo lo de Aines y, y opioides, ¿no? Hemos de ir revisando otros temas. Leerán, por favor, opioides. Les voy hacer una pregunta de opioides el día de mañana, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta, duda, muy particular, pequeña, porque hoy me pasé de tiempo? ¿Tienen tal vez alguna duda, pregunta? Eh, sí, Doc. Una duda. Eh, en un paciente que tenga eh, insuficiencia renal, ¿hay alguna consideración para los AINES? Claro. Si tú tienes insuficiencia renal, la verdad deberías buscar alternativas. Para ser nefrotóxicos estos medicamentos eh, no es tan conveniente. Si es un cuadro doloroso, si es un cuadro de fiebre... Que ya vamos a ver las indicaciones, usaría el paracetamol. Recuerden que el paracetamol sale de toda esta explicación. Y lo que más debes tener en cuenta únicamente del paracetamol? Es la hepatotoxicidad. Ahora, si es de inflamación, al inicio de la clase yo te decía cuál es el otro grupo antiinflamatorio, los corticoides. ¿Ya? Si deberías evitar. Lo mismo en el adulto mayor, ya tiene daño renal fisiológico, por pues, llamarle así, por, por, por su edad, por la pérdida de función. No es muy recomendable así usar agresivamente, indistintamente AINES. Ahí también es más seguro el paracetamol, ¿Ya? Pero depende ya de la indicación puntual, las de alternativas que tú utilices. No te puedo dar una única. Ya, eh, ¿alguna otra pregunta? Doc, eh, no es sobre la clase, es sobre la práctica también. Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta para dejar al final eso ya. No hay dudas, preguntas de extra de la clase. Bueno, qué mejor. Este, sin más, estimados, eh, seguirán leyendo, estudiando. Yo les pasé los aprovechamientos, por ahí alguien me hizo alguna observación, se corrigió. Este, lo de la parte de, de autónomo tienen buena nota, por esto que yo decía al inicio de las clases virtuales. Participen, hagan, y ya les pondré la nota. Pero este, este bimensual sí he de ver que esté cumplido y que esté. Eh, bien hecho, pero si está mal hecho no es buena participación, entonces no se descuide, no, no porque tenga buena nota ya ya pasé, ¿no? Eh, lo mismo la parte de prácticas, fueron cinco de siete prácticas que ya trabajaron durante ese periodo y la verdad no fui muy estricto nada mismo ahí, les puse la nota, pero ahora sí es de tener más detalles en los trabajos y todo, tendrán ese cuidado. Y ya saben, más que una nota, lo importante es aprender. Entonces, yo me esfuerzo también en ese sentido. Entiendo que muchos de ustedes también. Puede que ya sientan que están bien en fármaco y descuiden un poquito por otras materias que no sea así. Más bien, sigamos interactuando, sigamos aprendiendo. Sé que no solo esta modalidad, tercer año suele ser difícil, tercero, se, la verdad, especialmente el sexto ciclo. yo A mi criterio recuerdo que suele ser el más difícil de, de la carrera, además del internado, pero. Ya nos toca, la, la verdad, decidimos ser médicos y así mismo tenemos que afrontarlos, ¿no? Aprendamos, eso es muy importante para nuestra profesión, más que una nota, ¿no? Eh, sí, ahora pregúntame nomás eh, lo que deseabas de la práctica. Sí. Los demás, sí. si gustan, no nomás retirarse, tengan buen día. Doc, por favor, si, si puedes dar, eh, revisando la, la guía clínica sobre dismenorrea, parece que hay una confusión porque eh, el nombre está como dismenorrea, sin embargo, el contenido ahora sobre, sobre urolitiasis. Entonces, ya ayer arreglé, no ayer en la noche, tipo 10 de la noche. No sé si estará allá, si no, de ahí le vuelvo a verificar, pero confírmeme según yo ya arreglé. Ya, este, tengan buen día, pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, gracias doctor. Gracias, doctor. Igual. Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Sí. Doctor, cómo le va? Sí, justo yo estaba aquí en el visto al por suerte. Sí, sí, ya está corregida, ya está puesta la nueva. Ya sí, ayer en la noche estaba acordando y haciendo. Ya, nos Nada, vemos. Bien. Gracias, doctor. Que pase bien. Eh, doctor, buenos ¿Sí? días. Eh, yo no pude contestar la, el control de lectura. Eso no sé si le vio el mensaje que le mandé, que tuve problemas. Sí, pero estaba en media clase, no pude yo corregirle. Este, déjeme ver si hay como uh, si, uh, activarle para usted que pueda hacer ahorita, o si ya. no, ya le prolongo un poco el tiempo hasta las 9 y 15 que pueda activarle ya. Ya, muchísimas gracias, doctor. Ya está bien. Hasta luego. Hasta luego.